¿Qué pasa, gente? Hace unas horas les traía cómo iniciaría la historia de Crash Bandicoot 4 y la revelación de que Akano será una máscara aliada. Pero parece ser que si pestañeas sale nueva información sobre Crash Bandicoot 4, pues ahora se ha dejado ver un gameplay en donde podemos ver en movimiento los poderes de Crash con la máscara de Akano. Prácticamente es lo que les mencionaba en el video anterior, pues podremos tener giros más fuertes e infinitos que nos van a permitir romper hasta las cajas de metal, y cuando saltemos girando con la máscara de Akano, lograremos un salto más alto y seguiremos girando en el aire con una caída un poco más lenta. Como también se logra ver como una tipo lámpara que nos arrojará unas bolas verdes de fuego, pero con el poder de esta máscara, girando podremos regresar esos mismos proyectiles. Aunque por más poderoso que parezca Akano, parece ser que las cajas TNT y las cajas Nitro son el ítem más poderoso del mundo, pues si las llegamos a tocar al girar con Akano, haremos kaboom. Parece ser que Kupunawa será la única que se burle de estas cajas. Y bueno, gente, sin más, los dejo con este gameplay publicado por Game Informer. Es corto, pero al fin nos deja ver en movimiento cómo será jugar utilizando estos poderes. Así que sin más, ¡vamos allá!